Dice su cédula de identidad que se llama Lenín Voltaire Moreno Garcés y que nació en Nuevo Rocafuerte, en la Amazonía ecuatoriana. Dice su padre que la selva fue siempre su querencia. Nos gustaba irnos por las riberas de los ríos, especialmente del Yasuní, donde con su hermano se bañaba custodiados por las gentes buenas de allí. Nos gustaba mucho jugar la pelota, la comida para el campo. Entonces, después de jugar, pues nos servíamos lo que preparaba mamá. Dicen los que le conocen que su corazón es tan grande como el Amazonas. El primer disco que me obsequió mi esposo, la letra dice: amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo, qué bonito sería amor amar. Entonces pienso que eso es lo que él siempre me dio y lo que yo comparto con él. Cuando finalizaba el tercer día de 1998, un tiro a quemarropa desprendió nuevas facetas de este próspero empresario. Cuando le pregunté, ¿y qué vamos a hacer, hijo? La vida continúa, papá. Entonces descubrí que la risa tiene la misma vía nerviosa que el dolor. Es decir, cuando ella está, el dolor no puede estar. Después, ya cuando profundicé acerca del humor, me enteré que la risa no solamente tiene efecto analgésico, sino además efecto inmunológico, previene las enfermedades y efecto terapéutico, es decir, cura las enfermedades. Empezó entonces a estudiar y diseccionar el humor y su historia. Escribió 7 libros sobre la risa, el liderazgo y el humor, y también fascinantes rutinas que suele intercambiar con los grandes humoristas del mundo. Nació entonces su propia terapia, y con ella una manera afable de ser, una filosofía de vida que es lección diaria para quienes lo acompañan. Quizá lo que mejor define a Lenín Moreno es la bonomía, el pacificador, una suerte de mago de lo humano que saca lo mejor de cada interlocutor. Dicen los que le conocen que su profesión tiene un nombre poco común: suscitador de la solidaridad. El vicepresidente de la República impulsó 2 grandes cruzadas: la misión solidaria Manuel Espejo y la misión Joaquín Gallegos Lara. Que no quede una sola persona con discapacidad sin ser atendida. Y lo seguirán haciendo porque tienen ese amor, ese entusiasmo para ayudar a la gente que realmente lo necesita. En su afán de atender a las personas con discapacidad, se dedicó a solucionar y atender integralmente las necesidades y demandas de todas las personas con discapacidad. Y doy las gracias por esto. Me hace una alegría esto. Esta campaña, que se hayan venido ustedes para acá. Porque estoy contenta con esto ya. Una vez terminada la misión solidaria Manuel Espejo, Lenín Moreno descubrió un Ecuador profundo y empezó la misión Joaquín Gallegos Lara. 15.000 ecuatorianos con discapacidad intelectual o física severa, que gracias a las políticas de este gobierno, hoy son los primeros en recibir apoyo gubernamental. Ahora estoy contento ya. Ya con mi cicacita, ya contento, ya voy a quedar ya con mi cicacita ya. Y yo le pague todo eso ya que ha ayudado. Mucho me agradezco. Con la ayuda que también nos da la vicepresidencia, me ha dado una vivienda digna para yo poder vivir mejor. Lenín Moreno, con su acción, ha recibido varios reconocimientos del doctorado honoris causa de la Universidad de las Américas. Se entrega el título doctor honoris causa. De la Universidad Técnica del Norte y de la Universidad San Martín de Colombia. Obtuvo la maestría honoris causa por parte de Business School de España el pasado 25 de noviembre del 2011. Durante su trayectoria como vicepresidente constitucional del Ecuador, ha recibido sendos reconocimientos: condecoración Fray Jodoco Ricky por parte de la Iglesia Ecuatoriana, la Orden del Sol en el grado de Gran Cruz, Orden Antonio José Irrizarri y la Orden de Mérito a la Democracia, entregados por los gobiernos de Perú, Guatemala y Colombia, respectivamente. Es un político estelar, un representante digno de América Latina
y un defensor de la libertad. Encontré paz espiritual el momento en que empecé a rezar por la persona que me disparó. Seguramente a ese joven le faltó mucho amor. Dice la patria que es muy fácil llegar a donde está Lenín Moreno. Pregunten por las sonrisas agradecidas de quienes nunca recibieron atención alguna solo porque eran diferentes de los demás. Dios es un poco despistado. A veces, cuando pides algo por otros, te lo da a ti. Ahí está su huella. Allí, su revolución de la paz.